Bien, pues nosotros seguimos transmitiendo aquí en vivo totalmente desde la parroquia de San Lorenzo. Y ahora me encuentro pues con otra figura, un personaje célebre también de esta localidad, el señor Pascual Fuertes, y que nos va a hablar un poquito, nos va a describir, porque evidentemente sabemos la tradición que tenemos como el pueblo mexicano de llevar a cabo las ofrendas, pero esta en particular pues está cargada de mucho simbolismo y de cosas muy interesantes. Señor Pascual, por favor, coméntenos acerca de este trabajo. Bueno, de antemano, pues ahora sí que aquí estamos empezando con las costumbres y tradiciones que son de los muertos también. Aquí tenemos unos cuadros. Un cuadro grande que tenemos es del padre Lorenzo, que él vino aquí a trabajar y falleció, y nos pidió que cuando falleciera que lo enterráramos aquí en el pueblo, en el panteón del pueblo, el cual está ahí descansando también. Tenemos también allá al frente a un cuadro del señor Cuco Pérez, que también está, falleció y es de aquí nativo, fue nativo de aquí del pueblo. Y también al señor Vicente, también fue uno de los de aquí del pueblo nativos. Y como ustedes ven, tenemos aquí lo que es la ofrenda: pan, cañas, fruta, de lo que también se acostumbra a poner aquí en nuestras mesas. Y si ustedes ven, también ahí tenemos una botella de licor, que es también lo que se les pone también a nuestros difuntos. ¿Ve? Eso es lo que tenemos aquí de la ofrenda. Me comentaba también el compañero Marcos que platicara yo un poquito de la hacienda, lo cual de la hacienda San Nicolás Tolentino, el cual ahí nací, crecí y fui vaquero, y pues hasta los 22 años más o menos trabajé ahí en la hacienda también. Eso fue lo que me tocó a mí desarrollar, ¿verdad? No, y qué interesante que nos lo comparta, porque para muchos de los chicos que nos ven, pues les es difícil entender o imaginarse cuando todo esto tenía una imagen más rural, ¿no? Exacto. Y usted que ya tuvo esto. Ahora, ¿cómo ha visto la respuesta en las nuevas generaciones de los chicos con respecto a las ofrendas? ¿Ha cambiado, evolucionado? ¿Qué le parece a usted? Pues sigue evolucionando bien, a favor. Y qué bueno, ¿no? Que los padres sigan inculcándole a los hijos lo que hay que hacer y poner en las ofrendas, ¿verdad? Yo lo que sí quiero hacer hincapié, invitar a la gente a que venga aquí a nuestra parroquia de San Lorenzo Texonco, y para que vengan a ver lo que tenemos del pocito, del agua bendita, y que vengan a conocer también más historia de aquí del pueblo. Como decía hace rato el profesor Flavio, que también tenemos costumbres y tradiciones, y también, pues ahora sí que, como le digo, si vienen y ven y preguntan por el agua que tenemos aquí, pues la verdad se van a llevar una buena sorpresa. Ya que lo menciona, fíjese que a través de nuestro canal tenemos la oportunidad de traspasar las fronteras, llegamos a otros países. ¿Usted qué le mencionaría o qué le platicaría a personas de otro país que podrían encontrar a visitar San Lorenzo? Bueno, de antemano, pues la que vengan a visitar nuestra parroquia, que es muy bonita, las costumbres que tenemos aquí, que es de las comparsas, mayordomías, y le digo más lo del agua bendita que tenemos aquí, el pozo, ajá, y de cual mucha gente ha venido. Tenemos una historia de que fue del agua bendita cuando hubo el problema del cólera, del cólera morbus, que vino mucha gente para llevarse agua, el cual con esa agua se estuvieron componiendo la gente. Ajá, eso fue. Qué interesante. Bueno, ¿algo más que quisiera añadir, señor Pascual? Pues nomás agradecerles a ustedes la difusión para toda la gente que nos está viendo, ¿verdad? Y que vean que la verdad aquí en el pueblo de San Lorenzo, aquí tenemos algo que les puede ayudar a la gente, que es el agua bendita. Muchas gracias, señor, y esperamos que esto sea ya el inicio de una tradición por muchos años. Ok, pues gracias a ustedes por esa difusión. Pues seguimos aquí transmitiendo desde San Lorenzo a través de GSTV, que te ve aprendiendo.